¿Cómo están amigos de, de GEST TV? Muy buen día, gracias por estarnos acompañando, de verdad mil, mil gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, por vernos en el canal de YouTube y por supuesto en todos los programas que tenemos en vivo aquí en The GEST TV. Yo soy Ricardo Martínez y voy a estar con ustedes en este programa que yo sé que les gusta mucho, eh, recuerden que es arte, tiene historia y bueno... Yo sé que a muchos de ustedes les gusta andar caminando por el centro histórico y por toda la gran gran cantidad de, de museos que tenemos aquí en la Ciudad de México. Oigan, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook. Ahí estamos como The Gest Media Educativa. También en Twitter, arroba The Gest Media y por supuesto en Instagram, que ya estamos por ahí. Síganos, eh, ahí aparecemos como The Gest Media. Y bueno, entonces, eh, sin mayor preámbulo, vamos a darle la mejor de las bienvenidas a Xochitl Medrano Salgado, que nos visita del Museo del Telégrafo. Sochil, ¿cómo estás? Muy buen día y gracias por estarnos acompañando en este espacio aquí en DGSTV. Gracias por la invitación, Ricardo. De veras un placer estar aquí para dar a conocer lo que es el Museo del Telégrafo, dónde se encuentra, qué puede uno ir a ver ahí. Fíjate que es muy importante que eh, los, los museos, perdón, de la Ciudad de México nos visiten porque eh, los alumnos, nuestros alumnos de secundarias técnicas, es importante que ellos conozcan la, la historia que hay aquí en la Ciudad de México. Que no son de 10 años ni de 20, son 100 años, 200. Y la verdad es que son, son eh, museos, son instalaciones que tienen una gran historia, ¿no? Así es, tienes toda la razón. De hecho, en el museo ellos pueden dar el salto de lo que fue el telégrafo hasta llegar al celular que seguramente traerán en la bolsa. Por supuesto. ¿y ya, sí. ¿Quién no va a traer ahora ¿Quién ya un celular? No <laughs> Estamos hablando de 150 años de historia, empezando por aquel telégrafo que dice uno, el titititit de las películas, bueno, ese radiotelegrafía, el teléfono, pero es un teléfono que tenemos en exposición que no tiene números, que no tiene letras, que lo alza uno y no se prende ninguna pantalla, que había que generar la electricidad. Tenemos también ahí el celular de Pancho Villa, que estamos hablando de un monstruo, digo yo, pues un metro, un metro cuadrado, dos metros de altura, no sé, 500 metros, este, kilos de peso. Y ese es el que acompañaba al general Panchis, perdón, Francisco Villa cuando andaba en, en batalla. Sochil, eh, platíquenos por favor, ¿en dónde está ubicado? Y ahorita vamos, eh, vamos uh -huh. a ir conociendo el museo eh, por medio de tu voz. Perfecto. ¿En dónde está ubicado? Estamos en Tacuba 8, en la entrada por Callejón Chicoteca. Ahí estamos, bien cerquita de Metro Allende o de Metro Bellas Artes. Inclusive del, del eje central. Las Cárdenas pueden llegar dentro del bus también, en Metrobús, en en bicicleta porque tenemos ahí la parada de las bicis, Ay, o sea, excelente. Como quieran, como O sea, quieran. no hay no hay pretexto para no para no llegar al museo. Exacto. En no bicicleta, en automóvil, en caminando, en lo que sea. En lo que sea. Sí. Dato importante, para visitar el museo eh, que está en Tacuba 8, ¿tiene costo? No tiene costo. Lo no necesitan ni siquiera llevar la identificación porque empiezan a buscarla. No la busquen, no la necesitan. Regálenos nada más su nombre y su edad en la libreta porque hay un registro y adelante. Ok, y entonces eh, yo, Ricardo Martínez, llego sin identificación de ningún lado y tengo acceso Bienvenido. libre. Excelente, ¿con qué me voy a encontrar? Entramos y se les sugiere, ¿verdad?, que hagan su recorrido empezando por Morse, quien es el que patenta el telégrafo en aquel 1848, sí, con él. Hace uno ese recorrido y después, ¿quién nos trae el telégrafo aquí a México? Juan de la Granja, ¿verdad? La primera transmisión que se hace aquí en México. Aquel, este, ¿qué podríamos decir? No es si ejemplo sino aquellas transmisiones para darlo a conocer. Si nos hubieran dicho, ¿viste el telégrafo? Y, uh -huh. o sea, no me dices nada. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué sirve? Sí. Sí. Y vamos a estar en sala recorriendo los medios de comunicación llegamos al teléfono, vemos lo que es la radiotelegrafía que es el envío de señales pero aprovechando las ondas gercianas. Nos vamos a la televisión perdón, a la radiodifusión. ¿sí? los radiotransmisores, la televisión, los microondas, las ondas de microondas. Los satélites que tenemos ahí en exposición ahorita, dos réplicas de los que están ahorita en el espacio. O sea Ahora que los a, a los alumnos eh, de secundarias técnicas y de diurnas y eh, en general, que les llame la atención eh, las telecomunicaciones, es un lugar idóneo para que vayan a aprender. Definitivamente que sí. Hemos tenido ahí chicos de secundarias técnicas, se les atiende como a todo el público, de buena manera, se van contentos. Otra ventaja que tiene el museo, las fotos que quieran tomar. Requisito ah, es sin flash. Exacto. Las fotos que quieran. Y como estamos en el Palacio de Comunicaciones, la pura entrada es un deleite. Ustedes llegan a escaleras de mármol, las puertas que son una herrería italiana. Cada una de las puertas tiene un león dorado que los está recibiendo con ese poderío, con esa majestuosidad. Y adentro no nos quedamos cortos porque tenemos columnas de mármol, 10 columnas de mármol rosa y el base, la base es de latón. Y si asamos un poquito la mirada, entonces vamos a ver tres preciosos plafones italianos también, que nos están hablando precisamente de la comunicación en América, en Europa y la comunicación entre los hombres, juntando a los dos continentes. Hay personas que además de secundarias técnicas vienen por el lado artístico. Entonces, lejos de ver la tecnología que hay ahí, se van y uno ve sus ojos, ¿verdad? Se quedan asombrados, visión el techo, no todos los plafones, todo el adorno que tiene ese museo. De veras es un deleite y el museo participa en varios programas. Pueden acompañarnos en Noche de Museos, todos los últimos miércoles de cada mes, algo distinto. Conciertos, conferencias, presentaciones de libros, recorridos, mm, haciendo alusión al mes, a la fecha, ¿verdad? Y para nosotros, en, este, en esta ocasión, hoy 13 de febrero, es importante decirles que el día de mañana es Día del Telegrafista. Antes de ser de San Valentín, es Día del Telegrafista. O sea, la historia de San Valentín fue mucho después. ¿Se reconoció aquí en México? Después. Después. Estamos hablando de 1933, se van a huelga porque se hace fusión de correos telégrafos. Uh -huh. ¿Estamos en contra? ¿Verdad? <laughs> Todavía. No, 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 compañeros de trabajo, ¿eh? pero esa fusión en aquel momento no, no fue muy en vista y se van a huelga. Se acaba la huelga y se queda ese 14 de febrero para nosotros como día del telegrafista. Xochitl, por favor, eh, platícanos. Entonces, el, eh, ¿la visita es guiada o, o, es es, libre, o tienen descripción? Es libre, tenemos este, descripciones, pero hay días, sábado, domingo, a las 11 de la mañana hay visita guiada. Ahora... Usted llega hoy, ahorita, vienen cinco personas, quiere visita guiada, estamos, este, no tenemos que salir, hay disposición, en ese momento se da. Pero bueno, si no sabemos exactamente qué día vamos, una llamadita, sí, una llamadita a los teléfonos, somos tantas personas, queremos ir este día, tal hora, y cuánto tiempo tienen para la visita. Hay personas que disponen de una hora, de hora y media, escuelas que van con dos horas, se les da su actividad, se les da el recorrido. Y personas que quieren en 20 minutos porque van a otro lugar, uh -huh. de igual se atiende. Ahora, el museo tiene tres visitas distintas. Puede ser visto desde el lado histórico, científico por el desarrollo de la tecnología o artístico. Cualquiera de ellas tres. En promedio, ¿cuánto tiempo están eh, los alumnos eh, eh, dentro del museo? Cuando vienen libres, uh -huh. media hora, 40 minutos. Eh, o sea, podemos decir que en una hora le damos un recorrido completo. Ah, sí. Y nos vamos con el aprendizaje total de lo, de lo que ustedes tienen Así en es. exposición. Sí. Ok, muy bien. Ahora entonces platíquenos por favor, Xochitl, si hay talleres, tienen algún, Tenemos algún taller. Tenemos actividades, más que el taller son actividades. Actividades creadas eh, en base a las características de los alumnos, entonces hay actividades para preescolar, oh, ¿sí? para oh. primaria, para secundaria. Y en verano entramos al programa de verano, ¿verdad?, cambiando la actividad cada año. Entonces, se nos marca una línea sobre esa línea y los recibimos igual gratuita toda la actividad. ¿Cuál, ¿Cuál es el sentido de venirnos a platicar acerca eh, del Museo del Telégrafo Sochi? So eh, Además de la difusión, dar a conocer que no nada más es un museo estático, ¿sí?, es un museo de sitio... Era la oficina central, pero además ahorita está brindando ese programa de Noche de Museos. Cada tercer sábado de cada mes tenemos un, un programa que se llama Viajando por el Arte, que es la descripción de una obra artística. Sí, detalladita, detalladita. Los jueves tenemos el programa que se llama Conoce, Resuelve y Aprende. Variamos la actividad y los chicos van, la resuelven, uno apoya en ello también. Bueno, conocido es el Día Internacional de los Museos en mayo. Sí. Ahí estamos también toda la semana con una actividad y los invitamos. Va a estar muy padre este año también. Que, por cierto, el año pasado, déjame que te platique y le, y le recuerde a, a la gente que nos está viendo, a los alumnos que están viéndonos en este momento, que el año pasado nos tocó celebrar con, eh, con cinco museos el día del, del museo aquí uh -huh. en la Ciudad de México. Y la verdad es que nos platicaron de todas las actividades que tienen y... De verdad, o sea, ganas, ganas están, y yo sé que muchos de, de los alumnos de secundarias técnicas han ido a vivir esta gran experiencia en, la, en los museos que tenemos aquí en la Ciudad de México. Ahorita los vamos a invitar a hacer su pulsera, pero en código Morse. Ajá. Esa es una de las actividades para este mayo. Excelente, sí. muy bien. Platicábamos fuera del aire, Xochitl, eh, que tienen actividades cada tercer eh, domingo de mes. Ajá. Viajando por el arte, la descripción de una obra de arte. Pero es importante que nada más es eh, solamente una hora? Es una hora, de doce uh -huh. y media a una y media. ¿Y también sin costo? Todas las actividades son gratuitas. Muy bien, Todas. excelente. Ahora, eh, también nos platicabas acerca de, el, eh, de la visita eh, que tenemos eh, eh, virtual. Ah, si ustedes entran, ¿verdad?, a la página del Museo del Telégrafo, hay una visita virtual, que más que la, la visita. Es una pequeña cápsula para conocer lo que es el museo, qué tan bello es el museo. Y decía yo hace un momento, esa toma de, de fotografías sin costo, ¿verdad? Esa toma de fotografías sin límite, es preciosa. Tendrán ustedes que ir a ver y, y colocarse entre dos columnas de mármol y en una sola toma llevarse todo el museo. Una sola foto y se lleva uno todo el museo. Es una maravilla. ¿Tú estás todos los días? Sí, todos los días de lunes, de, bueno, de martes a, a domingo está abierto el museo. Nosotros estamos de lunes a viernes y sábados y domingos nos vamos turnando entre nuestros compañeros. Bien, entonces, dinos por favor nuevamente la dirección física, correo electrónico y números de teléfono para que se pongan en contacto con ustedes. Muy bien. Museo del Telégrafo está en Tacuba 8, en la Colonia Centro. Nuestro horario de diez y media, perdón, de 10 a cinco y media. Para sacar visita guiada, teléfono 5521-9351, directamente ahí. Muy bien, entonces, eh, chavos, profesores, ustedes que nos están viendo, si tienen alguna duda, los números que, que nos dio eh, Xochitl van a estar en la descripción de este video para que por favor se pongan en contacto con con eh, la gente del Museo del Telégrafo si quieren eh, o requieren una visita guiada y por supuesto que los van a recibir con los brazos abiertos. Definitivo, claro que sí. Xochitl, estamos pues prácticamente en la recta final de este programa. ¿Algo más que quieras agregar? Que falta una fotografía del telégrafo aquí, porque es parte de la historia de México y veía yo los recuadros tan preciosos, hacía falta una de también del telégrafo, como te parte pa de la historia. ¿Qué te parece si el compromiso lo hacemos al aire? Eh, vamos a visitar eh, tu museo Muy bien. y parte de las, eh, de las fotografías eh, que se tomen y videos los vamos a estar poniendo aquí en DGSTV. ¿Te parece bien? Me parece excelente. Es claro un compromiso. Que sí. Bueno, Sochitl, muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Eh, chavos, ya saben entonces, profesores, ya saben que por favor ustedes pueden ir a cualquiera de los museos de la Ciudad de México. Eh, en este caso, con el Museo del Telégrafo, no es necesario que traigan una identificación, van a tener acceso libre y de verdad no pueden no pueden perderse esta gran oportunidad y, sobre todo, dejar pasar esta invitación que Xochitl nos viene a, a, a hacer. ¿verdad? Muchas gracias. Ya nos vamos a todo el equipo de producción. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Yo soy Ricardo Martínez. Y recuerden que nos vemos en esto que es DeGest TV. Recuerda DeGest TV, TV Aprendiendo. Y no me voy sin antes dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Nos vamos. Excelente día.